¿Qué tal, señoras y señores? Fue el pasado día 25 de julio cuando tenía lugar el séptimo congreso local, asamblea local del Partido Popular de Torremolinos, donde Margarita del Cid, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torremolinos, fue elegida también presidenta del partido en el municipio. Hoy estamos con ella. Margarita del Cid, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Encantada de estar contigo. Sea bienvenida de nuevo y enhorabuena por esa presidencia del partido local. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Señor Alcid, vamos a hablar un poquito de ese congreso local, ¿no? Que bueno, se tenía que haber celebrado en marzo, ¿no? El 14 de marzo, por el tema de la exigencia de la pandemia no pudo ser. Finalmente se celebraba el 25 de julio, ¿no? Y un congreso, ¿no? Que también estuvo marcado por el COVID-19, ¿no? Que tuvo una parte presencial, también una parte telemática. Cuénteme un poquito cómo se desarrolló. Bueno, pues como bien dices, este congreso que tendría que haberse realizado pues el segundo fin de semana de marzo, nos pilla en mitad de esos primeros pasos que se van dando por parte de las autoridades y del mando único y a 2 días antes del congreso ya se empieza a hablar del estado de alarma. Eso también coincide con que yo había tenido contacto con una persona que había dado positivo, con lo cual me tengo que aislar pues 3 días antes, pero ya sabíamos que no se podía celebrar, con lo cual 4 días antes el COC me comunica que evidentemente no se puede celebrar porque no se pueden garantizar las medidas que luego hemos conocido tanto de distanciamiento social como para evitar un posible contagio. Estamos hablando de los primeros momentos de la enfermedad, con lo cual era muy difícil pues reaccionar, tener algo previsto, así que se decide posponer. Todo esto es cierto que van pasándose, bueno, pues por las distintas fases, evidentemente, y el Partido Popular, pues para adaptar a nivel nacional la posibilidad de celebrar congresos que tenían pues cierta urgencia y de adaptar pues las normas estatutarias y de celebración y de organización, pues elabora una serie de normas en las primeras juntas directivas nacionales y comités ejecutivos nacionales que permiten no solo la celebración de congresos presenciales, sino que llena ese hueco que hasta ahora, pues yo creo que ninguno habíamos previsto y también prevé pues que se celebren de forma semipresencial, incluso que sean todos virtuales, ¿no? Con una fórmula mixta, veíamos que era la posibilidad de celebrarse y así nos lo comunicó el Partido Popular de Málaga y bueno, pues se celebró el pasado día 25, extremando evidentemente las medidas. Torremolinos Televisión estuvo allí y lo vio, no solo por el tema de la protección, sino por el tema de la desinfección, el tema del distanciamiento social. Eso hizo que tuviéramos, bueno, pues varias salas, aparte de las personas que estaban desde sus domicilios, desde cualquier otro lugar, siguiéndonos y así lo hicimos. La verdad es que yo nunca he estado en un acto político como un congreso, que suele ser, bueno, un acto cálido en el que hay muchos militantes y bueno, hay muchos besos y muchos abrazos. También la nueva normalidad ha llegado a la vida política, pero bueno, era un trámite yo creo que necesario, que se ha pasado y se ha pasado, bueno, pues adaptándonos a las nuevas circunstancias. Usted llega al Congreso, ¿no? Con, bueno, no sé si son 752 avales, ¿no? De apoyo. Y bueno, me gustaría que me hablara un poco de los movimientos, ¿no? Que ha habido también en la ejecutiva, ¿no? Del partido local, ¿no? Por ejemplo, Marta Huete, ¿no? Va a ser vicepresidenta. Hábleme un poquito de los movimientos. Bueno, pues después de más de 2 años en que estaba la gestora, pues yo evidentemente empecé a comenzar en el mes de febrero, quién podían ser las personas que estuvieran en un ámbito más cercano y que fuesen la ejecutiva del partido. Tengo que decirte, y ellos lo saben perfectamente, que en el mes de marzo no le llegué a ninguno a comunicar, bueno, pues cuál era el organigrama que yo tenía en la cabeza. Y sinceramente, pues porque son cosas que hay que meditar mucho, hay que meditar hasta el último día, pero con las mismas decisiones que había tomado en marzo, lo que hice fue pues proponérselo a las personas la semana antes del congreso, las mismas personas en las que había pensado, Ramón Delci como presidente de honor, a Marta
como vicepresidenta y a Ramón Alcaide como el secretario general. Evidentemente el secretario general tiene una importancia pues definitiva dentro del Partido Popular, es la persona que ejecuta las órdenes del presidente, también del comité ejecutivo, es quien tiene las funciones ejecutivas a la hora de acatar las decisiones que se derivan del comité, también la coordinación de los vicesecretarios y bueno, creía que esas eran las personas adecuadas para representar al partido en cada uno de sus ámbitos de competencia y desde luego bueno, pues yo estoy satisfecha con el nombramiento y por lo que me han comentado los afiliados y mucha gente que me ha felicitado por estos nombramientos, creo que también ha acertado para nuestros simpatizantes y para la opinión pública torremolinense. No ha sido un camino fácil, ¿no? Tranquilo hasta llegar a este congreso local. Los dos años de la gestora lo explican, ¿no? No ha sido un camino fácil. Bueno, yo creo que todo lo que merece la pena en la vida no es fácil. Así que, bueno, nos hemos tenido que ir adaptando. Yo creo que además lo hemos hecho con la suficiente discreción y con el suficiente respeto que necesitan los afiliados del Partido Popular, el partido mayoritario de Torremolinos, prácticamente con más de 3.300 afiliados. Y bueno, yo sé, Miguel, que quien vea desde fuera habrá visto que ha habido, pues a lo mejor, ataques de personas que ya no están en el partido, atacando, bueno, pues sin ningún tipo ni de educación ni de respeto a los órganos de la gestora. Yo se lo agradecí personalmente a ellos porque sé que no solo ha sido bueno, pues un coste político, sino también un coste personal. Yo creo que ninguna de las personas que estemos en política tenemos que soportar las cosas que se han vivido en el entorno del Partido Popular en estos meses y yo creo que tampoco los torremolinenses se merecen eso. Pero bueno, también siempre he pensado que califica más a quien lo hace que a quien lo recibe. Nosotros hemos seguido la normalidad del procedimiento. Yo estoy orgullosa de hacerme cargo del Partido Popular en esta etapa. Sé que la tarea es difícil, pero bueno, he querido rodearme de un equipo que creo que lo va a hacer muy bien, que creo que tiene mucha ilusión, muchas ganas, que no viene con odios heredados de nada, y eso yo creo que también es muy importante. Esa gente a la que usted hace referencia, ¿no? Pues ese sector de la militancia, ¿no? Que abogaba por unas primarias, ¿no? Evidentemente abogaba por la... Bueno, pues por el hecho de que el expresidente ya, ¿no? Del PP, Pedro Fernández Montes, pudiera presentarse, ¿no? También en unas primarias contra usted para disputarse la presidencia. Bueno, ¿qué se le puede decir a todas esas personas, ¿no? Que ahora han visto al final que usted ha hecho la presidencia. Siempre estaba la duda de si se estaba haciendo todo conforme a los estatutos del partido, si no se estaba haciendo conforme a los estatutos. Bueno, está claro que quien ha actuado siempre conforme a los estatutos del partido, no hay más que ver, ¿no? Que es lo que recoge nuestros estatutos, no solo con respecto a las normas procedimentales, sino con respecto también al comportamiento personal. Creo que un presidente de un partido tiene que tener siempre la suficiente... tener una forma de ser que permita que el insulto no sea el único método que tienes como forma de trabajo. Yo en eso creo que estoy... creo que el camino que se ha llevado, no sé si en algún momento se pueden haber cometido errores, yo creo que desde el primer lugar, desde el primer momento, por parte del Partido Popular de Málaga se intentó llegar a un consenso que siempre se rompía por la otra parte, pero por la única razón, y es que no querían que hubiese una renovación del partido. Evidentemente en ese momento el grupo de los concejales y yo misma y ellos son los testigos, pensábamos que quien ya no se había quedado para liderar la oposición y para liderar el partido en la peor situación y en el momento más difícil, no íbamos a estar sometidos a un mando único, ahora que se lleva tanto esto del mando único. Yo también se lo he agradecido a los antiguos concejales, cómo se comportaron. Ellos conmigo fuimos los 10 una piña y decidimos que en este nuevo momento había dos razones o dos motivos por los que nosotros seguíamos trabajando todos los días, que era
por Torremolinos y por los militantes del Partido Popular, y que íbamos a hacer lo mejor para los dos, con independencia de las órdenes que se nos quisieran dar. Eso nos ocasionó problemas en su momento con la presidencia local, pero la presidencia local no se limitó a confrontar con nosotros, también con la dirección provincial, con la dirección regional, y evidentemente cuando no hay un clima que permita que se celebre un congreso en una situación, en primer lugar, de igualdad, y luego que garantice todos los derechos y las libertades de los militantes, pues el Partido Popular tiene sus propios mecanismos para que se ponga un gobierno que sea provisional y con una transición que sea capaz de reconducir la vía del partido. Eso es lo que se ha hecho en muchos lugares y en muchos territorios de España. Aún hay gestoras todavía en Málaga y nadie está por encima de los estatutos ni del partido. Nadie, sin excepción. ¿Se ha sentido usted refrendada como portavoz, ¿no?, como cabeza del PP en Torremolinos después de las elecciones? Hay que tener en cuenta que usted coge un PP, ¿no?, que viene de perder 7 concejales, ¿no?, de quedarse en 10. Usted coge en ese momento las riendas del partido y lleva al partido a unas nuevas elecciones, las últimas municipales, en donde, bueno, usted al final es verdad que ha perdido un concejal, pero sigue siendo el partido más votado en Torremolinos. De alguna manera usted quedó refrendada, ¿no? No sé si por la mayoría de la militancia, pero sí por lo menos por los votantes del Partido Popular, ¿no? Bueno, yo no solo me siento refrendada, yo creo que presentarte por primera vez a unas elecciones en las condiciones en las que yo me presenté y ganar las elecciones, creo que, bueno, tiene el mérito de tener un equipo como el que del que yo me rodeé, que decidimos hacer una campaña limpia, en positivo, proponiendo siempre y viendo, creyendo en Torremolinos, en el que sigo creyendo en sus posibilidades de presente y de futuro, y sin hablar mal de nadie. Creo que soy la única candidata que lo puede decir, sin hablar mal de nadie, solo hablando bien de Torremolinos y de las posibilidades de Torremolinos. Por supuesto que me siento refrendada, por supuesto, porque la mayoría de los torremolinenses, cuando han decidido coger una papeleta para elegir un alcalde o una alcaldesa, en este caso una alcaldesa, mayoritariamente lo han hecho las siglas del Partido Popular, y esa lista iba encabezada con mi nombre. Evidentemente, porque también tengo una lista que aporta mucho. Yo no soy de las que piensan que el número uno es el único que aporta. Yo soy una persona de equipos, de trabajar en equipo. Creo que además hay que ser en eso humilde y pensar que solo una persona, o por lo menos todos juntos, somos mejor que el mejor de nosotros solo, y yo creo que eso lo entendió el pueblo de Torremolinos y así lo refrendó. Así que sí, sí que me siento refrendada. Me gustaría volver a hablar un poco de Pedro Fernández Montes, que ahora recientemente, y respecto al congreso local que se acaba de celebrar, ¿no?, pues en el perfil de sus redes sociales tacha al congreso de farsa y de tomadura de pelo, dice que no se ha podido mantener el voto secreto, incluso deja caer que podría ser denunciable. ¿Qué opina de estas palabras? Bueno, yo creo que esa, igual que otras manifestaciones, se hacen desde el profundo desconocimiento de una persona que afortunadamente ya es ajena a la vida del partido. La verdad es que yo, hay una cosa que tengo clara, también lo dije el otro día en el Congreso, nunca estaré en otro partido que no sea el Partido Popular, y cuando venga una persona que me releve, lo que haré en el próximo Congreso que eso pase, o cuando llegue el Congreso que se pase, será estar entre el público aplaudiendo y apoyando a la persona que me sustituya. Vamos a hablar del congreso local, porque usted precisamente en ese congreso decía que el PP va a ser un partido distinto al que hemos conocido hasta ahora. ¿Eso qué significa? ¿Por qué va a ser distinto? Pues porque evidentemente es un partido más moderno, más abierto, donde he querido que haya más participación, donde se va a integrar mucho más en la sociedad torremolinense, y eso a principios de septiembre lo vamos a empezar a ver ya. Yo creo que el Partido Popular ha vivido, bueno, o por lo menos no de espaldas a la sociedad torremolinense, pero sí mezclándose un poco con la sociedad torremolinense, y en eso yo
creo que las cosas hay que hacerlas de forma distinta, mejorarlas, en algunos casos pues con unos leves ajustes. En estos años en los que yo he sido portavoz, he tenido pues muchísimo contacto con la sociedad torremolinense. Yo creo que es bueno que la sociedad influya en la vida de los partidos, que incorporemos a gente de la vida social. Yo lo he hecho y creo que ese Partido Popular más abierto, que tiene que seguir representando a la mayoría social de Torremolinos, también necesita de un poco de aire fresco, ¿no? Quizá a lo mejor las cosas que llevan tantísimos años es bueno cambiarlas y que gente nueva, con muchas ideas, con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de llegar a más gente. Torremolinos ha cambiado mucho en estos años y evidentemente el Partido Popular tiene que cambiar con Torremolinos, porque si no cambia seguiremos siendo los mismos y seguiremos pensando lo mismo y haciendo las mismas cosas. Uh-huh. Usted en el Congreso también apuntaba a la Junta de Andalucía, ¿no?, y a Diputación Provincial como claras aliadas, o que al menos deberían ser aquí aliadas principales de Torremolinos, ¿no? A mí me gustaría preguntarle precisamente por esto, ¿cómo piensa que son las actuales relaciones con estas instituciones por parte del Ayuntamiento? ¿Buenas, malas, mejorables? ¿Mejorables? Bueno, yo creo que yo he estado en otras instituciones y creo que hay que saber valorar cuando una institución te ayuda. Sea del signo político que sea, porque yo como presidenta de Mancomunidad he tenido muy buena relación con ayuntamientos del PSOE, de Izquierda Unida, de grupos independientes, porque siempre han visto en Mancomunidad una institución que colabora, que ayuda y que está dispuesta a echar una mano, sobre todo en los momentos difíciles. Hemos vivido quizá por el momento más convulso de la vida social, también política, en estos meses. Y yo creo que ha habido administraciones que claramente han dicho, aquí estamos para ayudar. Y hay otras administraciones o que no han querido o que no han podido. Creo que la Junta de Andalucía ha hecho un sobreesfuerzo. Hasta la semana pasada no empezaron a llegar los fondos del gobierno para la lucha contra el COVID. ¿Cuánto dinero ha tenido que adelantar la Junta de Andalucía en la lucha contra el COVID? Y evidentemente la Diputación de Málaga, tengo que comentarte que cuántas veces me ha tocado hablar y trabajar en el Plan Málaga. Nosotros hemos hecho absolutamente lo contrario de lo que se ha hecho por parte del Gobierno de la Nación. Ayer se aprobaba por la Federación Española de Municipios y Provincias que el Gobierno de la Nación se va a quedar con los ahorros de los ayuntamientos. Y además lo hace con un chantaje. Si no me quedo con los ahorros del ayuntamiento, no vas a recibir fondos extraordinarios de la Unión Europea y no vas a poder disponer de tus ahorros, no te vas a poder saltar la regla de gasto. Y sin embargo, la Diputación lo que ha hecho es reorganizar todos nuestros ingresos, todo nuestro presupuesto, para ponerlo a disposición de los ayuntamientos. Evidentemente es mejorable, porque yo creo que habría que valorar más cuando una institución te ayuda y cuando una institución te cierra las puertas. Y en ese sentido la Junta de Andalucía durante muchos años ha cerrado las puertas a Torremolinos, y ahora que las tiene abiertas de par en par, creo que no está sabiendo aprovechar este momento. Uh-huh. Decía también usted en su discurso, porque claro, quedan 3 años, ¿no?, hasta las próximas elecciones municipales, pero usted decía, si la oportunidad de gobernar se acerca, la cogeremos sin dudarlo. ¿Está dejando caer que si tiene la oportunidad de arrebatar la alcaldía a Ortiz Durán antes de que acabe la legislatura, podría hacerlo? ¿Lo ve factible con el tiempo? Lo que yo le estoy diciendo, y yo creo que soy en eso clara, no, clarísima, es que el Partido Popular está preparado para gobernar en cualquier momento, que somos un equipo de gobierno, que no nos asusta la situación económica del ayuntamiento, que tenemos a las personas, que tenemos las políticas y que sabemos cómo salir de esto y que sabemos cómo generar tranquilidad y oportunidades para el municipio. En cualquier momento. Pero mire usted, a mí que me... Alguien desde fuera, y hay muchas veces que esto me lo preguntan, pero bueno, coger un ayuntamiento con problemas de pago, con problemas de tesorería, ¿realmente merece la pena? Yo he dicho, por supuesto, en cualquier momento, porque
cuando hay que los gestores demuestran que son gestores en las situaciones de crisis. Y cuando llegamos a una institución y está saneada económicamente, no hay ajustes que hacer, no hay problemas, mire usted, casi cualquiera puede hacerlo bien. Pero cuando hay que demostrar la valía es que cuando las cosas van mal y eres capaz de innovar, de incentivar, de generar noticias positivas. Y eso nosotros podemos hacerlo. Con lo cual, mire, es que no tengo miedo. No, es que en cualquier momento, esté como esté y sea cual sea la situación, nunca, 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 nunca en eso vamos a dar un paso atrás. Y eso yo he querido que mi equipo lo comprenda y lo comparta. Y lo comparte y lo comprende. Porque en esto no se puede ser reservón ni conservador y esperar a que el otro lo haga mal. Hay que ser valiente, hay que ser decidido, hay que tomar decisiones y hay que siempre llevar la iniciativa. Vamos a adelantar un poquito a las elecciones, a las próximas elecciones municipales. ¿Le preocupa la deriva que está cogiendo un poco el Partido de Ciudadanos, ¿no? Que parece que está mirando un poco a sus orígenes, ¿no? A ese centro político, a ser de nuevo un poco partido bisagra, ¿no? Por lo menos eso a priori es lo que parece, ¿no? Que es la línea que está marcando un poco Inés Arrimadas, ¿no? Y que de alguna manera se está un poco separando, ¿no? De esa línea que marcaba Rivera, ¿no? De establecer como socio preferente al Partido Popular, ¿no? ¿Le preocupa eso de cara a unas próximas elecciones? No, realmente no me preocupa. Yo además le digo que salvo en las manifestaciones políticas que tenga que hacer con respecto a la toma de decisiones de cualquier partido político, con respecto a la vida interna de otros partidos, no voy a manifestarme. Yo creo que al final eso lo evaluarán los propios votantes de Ciudadanos y verán si Ciudadanos está actuando conforme a sus a la confianza que le depositaron cuando les dieron su voto. Yo me gusta estar en un partido donde tenemos siempre y permanentemente las ideas claras, fundamentalmente sobre dónde no estar. A mí me da un poco, lo único que me da un poco de miedo es que se convierta en el sostén de un partido como es el Partido Socialista, porque al final, aunque la foto se haga solo entre los ministros socialistas, detrás de los ministros socialistas está Bildu, están los independentistas catalanes y está Podemos. Con lo cual una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve. Y Ciudadanos también tendrá eso que valorarlo por el bien de España. Se nos acaba un poquito el tiempo, pero no me gustaría acabar la entrevista sin preguntarle un poco también por la actualidad, ¿no? Lo que ha sucedido ahora, por ejemplo, en el chiringuito bar Cocum, ¿no? Bueno, que es un varapalo, ¿no? Al sector turístico, tal como está ahora mismo la situación, para en general para los empresarios, ¿no? del sector de ocio. ¿Qué opina sobre esto? ¿Piensa que quizá muchas veces vamos un poco esperando a que suceda algo, ¿no? A que alguien cuelgue en las redes sociales una imagen que denuncia? ¿Habría que endurecer la situación de alguna manera para controlar mejor? Desde su punto de vista, ¿qué opina? Pues yo creo que algo hemos hecho todo mal, porque después de lo que hemos pasado y las últimas cifras oficiosas que hablan de más de 44.000 muertos, algo hemos hecho mal, porque si no somos capaces de renunciar a ese tipo de ocio, yo sinceramente, Miguel, también te lo voy a decir, yo soy una persona que me gusta salir, que me gusta estar con mis amigos, que me gusta disfrutar de la vida, pero a mí que haya un señor encima de una barra de un bar escupiéndome alcohol, pues oye, pues no me veo yo, muchísimo menos en este momento. Entonces si las personas que estaban allí, no solo el que lo hacía, sino el que lo veía, disfrutaba y lo pasaba bien, lo ven como algo normal, algo hemos hecho mal. Porque no han dejado, se han olvidado rápidamente de que la gente de esta enfermedad se muere, de que contagiamos y a lo mejor somos asintomáticos, pero podemos matar a alguien. Entonces, es una malísima noticia para el sector y sobre todo por el recorrido que ha tenido, ¿no? Porque probablemente esto haya pasado en otros muchos puntos turísticos, de ocio, de chiringuitos, haya pasado, pero hemos tenido, bueno, pues,
todo el mundo ha salido Torremolín, todo el mundo ha salido el nombre del establecimiento. Al final, yo lo siento por los empresarios que arriesgan su dinero, que han estado 100% cerrados, 100% cerrados, lo siento por los empresarios, lo siento por quien se ha visto envuelto quizá a lo mejor por un exceso de confianza en esta situación, pero desgraciadamente es una muy mala noticia para nuestro destino. Creo que desde hace tiempo esa labor de concienciación que hemos intentado llevar las administraciones públicas, todos deberíamos de hacer la nuestra, porque cuando hablamos de la distancia, cuando hablamos de la limpieza, cuando hablamos de la mascarilla, es que realmente nos estamos jugando la vida. Y hasta que eso yo creo que no se nos cale a todos a sangre y a fuego, pues no va a ocurrir. Yo espero que esto sea un punto de inflexión y que los que lo han hecho bien lo hagan todavía mejor, que los que lo han hecho mal lo hagan bien y que todos ayudemos, porque el otro día me contaba un hotelero de Torremolino que había tenido problemas porque había un cliente que reiteradamente se negaba a estar en las zonas comunes con la mascarilla. Entonces, yo me gustaría para quien nos escuche, ¿no?, decir que en esto todos somos ejemplos y todos debemos dar ejemplo. Así que mucho más cuando vivimos de nuestra imagen, y eso es lo que tenemos. Yo estoy convencida de que remontaremos esa imagen que hemos dado durante el fin de semana. En el Partido Popular siempre va a estar un aliado para remontar esa imagen, pero espero que cuando veamos ese tipo de denuncias también todos seamos capaces de denunciarlas, porque creo que lo hacemos por un bien mayor. Margarita Arcid, se ha acabado el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en el plató de Torremolinos Televisión, y enhorabuena, por supuesto, y buena suerte también en su andadura como presidenta del Partido Popular. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí, y yo espero que tengamos un mes de agosto en que la recuperación empiece a ser una noticia que leamos permanentemente, no malas noticias, sino que cada día nos recuperemos un poco más, porque nos estamos jugando mucho. Va a ser un invierno duro, un otoño duro, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Que haya suerte. Gracias. Muchas gracias.